o cultural o simplemente alienación. Estaremos hablando de este tema hoy. No, qué difícil. Digo, difícil en estos tiempos, ¿cómo sí. están? Muy buenas noches. Especialmente con los jóvenes, tratar de introducirles cómo eran nuestras costumbres antes con el tema de todos los años. Bueno, de hecho lo hablábamos con Gerardo antes de ingresar. Cada vez más, año tras año, vemos en las calles más Halloween, más Noche de Brujas y quizás menos lo propio. Yo creo que es una cuestión de edades, de etapas. Sí. Los niños, los jóvenes, además que están con esto de las redes sociales y toda la tecnología acá, en lo que pasa en el mundo, sería un poco loco tratar de decirles no hagas estas actividades de Halloween porque nosotros tenemos Todos Santos. No, se puede, yo creo, llegar a un equilibrio. Ahora, pero ¿alguna vez les has preguntado qué conocen de Halloween? Si conocen la historia de Halloween, ¿por qué ha comenzado la festividad de Halloween? Muchos no, no lo saben. Claro. No lo saben, solamente siguen la tendencia. ¿No? Claro, siguen la tendencia de que es una noche para disfrazarse, ponerse disfraces horrorosos, que les encanta, y punto. Pero no van al fondo del asunto. Ahora, yo sé que hay mucha gente que también se va al otro extremo, ¿no? De hecho, bueno, hoy vamos a hablar de esto, el origen de estas festividades, costumbres propias, pero también extrañas, ¿no? Como lo decíamos. Y también, bueno, recordar, ¿por qué festejamos como festejamos en Bolivia? El tema de Todos Santos, que también es muy importante, me parece, para recordarnos. Por supuesto, tenemos esto y mucho más. Ya lo saben, al día está de impacto. Una vez al año nos reencontramos con los que más amamos. ¿Usted qué festejará? ¿Tradiciones nuestras o costumbres extranjeras? Una provoca el miedo. Y la otra reúne a las familias. ¿Truco o tanta guagua? En instantes. Accidente en Alto Llojeta. Un vehículo que transportaba material de construcción se volcó. Hay dos personas heridas. Aparentemente, los frenos fallaron. A horas 16:20 aproximadamente se suscitó un hecho de tránsito, choque a objeto fijo. Vimos a el vehículo descender poco a poco y estrellarse ahí. ¿Estaba a alta velocidad bajando? Venía suavemente. El vehículo se encontraba cargado con productos de construcción, el mismo que aparentemente había tenido algún problema con los frenos, por eso de que él mismo fue chocando con la baranda de seguridad de cemento, los bloques acá, para posterior quedar en esta posición. En este hecho, dos personas resultaron heridas y, como pueden ver, el conductor fue el más grave, ya que quedó traicionado entre los fierros del motorizado. Nosotros acudimos a prestarle auxilio al conductor cuando el copiloto salió disparado por el parabrisas y cayó hacia adelante. Ahí nosotros, como pudimos, un grupo de venezolanos que le tendemos la mano a quien sea, como dicen que a veces que nosotros nos portamos mal, pero nosotros estamos para ayudar. Conseguimos un mecate y entre todos alamos y ayudamos al señor que saliera del camión. Según lo que se menciona, la propietaria es de que no estaría de gravedad, pero sí necesita una valoración médica para saber su estado general completo. ¿Cuál sería la edad del conductor y la acompañante? Estamos hablando de unos 35 a 40 años, el ayudante de 20 a 25 años aproximadamente. Pendiente esta la bajada, y es que muchos vehículos se utilizan para bajar con carga. A todos esos vehículos se les recomienda de que no excedan en la carga o que pongan un límite de tal forma que ellos puedan controlar sus motorizados al momento de descender por esta vía. Factores que siempre están presentes en este tipo de accidentes, por ejemplo, una pendiente, el carril de bajada. Además, con muchas curvas, pero posiblemente un exceso de velocidad. Puede ser, siempre es irresponsabilidad de la persona que conduce el auto, siempre.
¿A qué me voy? Uh-huh. Al hecho de que también el cuidado del vehículo le claro. corresponde al que maneja el vehículo. Pues, es decir, entonces, fallas mecánicas, se dice, posiblemente han fallado los frenos. ¿De quién es responsabilidad? ¿De chofer? Ahora vemos material de construcción que sí. afortunadamente no es muy pesado. Algunos sí. plastoformos, algunas vigas. Yo recuerdo hace muchos años en Cochabamba hubo un accidente similar con un vehículo que volcó que llevaba vidrio. ¿Sabes que el vidrio en conjunto es muy pesado? Por supuesto. Volcó y cayó encima de un taxi. Dios. Desenlace fatal. Afortunadamente acá hay dos personas heridas que se van a ir recuperando, pero no pasó a mayores, tomando en cuenta la magnitud del hecho. Y hay que pedirle una vez más a quienes conducen, por favor, tengan mucha precaución. Por algo les dan un determinado tipo de brevet, ¿no es cierto? Para que hagan este tipo de trabajo, pero hay que tener siempre mucha responsabilidad a la hora de conducir un vehículo. En el tema del diésel, quiero contarle de que han entrado en un cuarto intermedio transportistas y también YPFB por la escasez que se habría dado estos días. Se ha firmado un acuerdo, quiero contarle algo más. Que conocer al ministro de Hidrocarburos la problemática que está atravesando, particularmente ahí en el departamento de Oruro. El resultado de eso, hemos visto de que hay una deficiencia, hay una escasez de combustible, como es el diésel, y por esas causas, pues hemos salido a presionar. Ustedes saben muy bien de que las autoridades funcionan bajo presión, y si no hay presión, nunca van a funcionar. En ese entendido, acá, donde hemos quedado en un cuarto intermedio con los responsables de yacimientos, como también de la agencia. Nos encontramos en YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Estamos acá tratando de hablar con el gerente. Lamentablemente no hemos tenido suerte. Acabó la reunión donde han ingresado en un cuarto intermedio. Se garantiza a Yacimientos a nivel regional la provisión de 450 metros cúbicos por día. Y al mismo tiempo, a partir del mes de noviembre, todo estaría siendo todo normalizado, esta provisión de este combustible. A partir de este momento ya es, y obviamente de que el lunes ya estaría completamente todo normal el abastecimiento de este combustible. Estamos en los surtidores, todavía continúan las filas. De a poquito están rebajando esas colas que teníamos hasta este fin de semana, pero todavía hay transportistas que siguen haciendo fila por este carburante del diésel, esperando a que esto se dé solución en esta semana. Estamos indicando de que en caso de que no se cumpla, nuevamente el lunes estamos saliendo a las calles, ya, pero en este caso con bloqueo de carreteras, cerrando las arterias de nuestra capital. Y hoy por la mañana, un cortocircuito en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Sincata provocó que evacuaran varios camiones de gas, haciendo que estos permanezcan durante varias horas afuera del recinto. Chispas que ha levantado en medio de donde estaban envasando y luego ha ardido el fuego. Supuestamente sí se ha incendiado una de las ruletas y no estoy muy seguro yo porque estaba afuera aquí con mi camión. Entonces no sabría decir con exactitud cómo ha pasado el incendio. Sí, larga espera, estamos ahorita esperando para ingresar esta nueva aviso, nos han evacuado de la planta. No sabemos a qué hora va a empezar a funcionar. ¿Desde qué hora están? Estamos desde la mañana, desde las 9. ¿Ha llegado bomberos temprano? Tarde, como siempre. Tarde, después de que le han apagado el fuego, han llegado los bomberos. ¿Y qué dijo Yacimientos luego de este problema? Vamos a ver el comunicado que compartían luego de este cortocircuito. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informa a la población que se registró un cortocircuito en la planta engarrafadora de Sencata, el cual está controlado. Este hecho aislado activó las alarmas contra incendios de la planta, por lo que los trabajadores siguieron el protocolo de seguridad y medio ambiente establecidos y fueron desalojados con el objetivo de resguardar su integridad. El hecho está controlado con la presencia de los bomberos.
Nuevamente tenemos que hacer una reflexión en las familias. Cuiden con quién viven en el hogar. En Potosí, Tupiza específicamente, un sujeto abusó sexualmente de su propia sobrina de 9 años. Vivían en el mismo domicilio, eran parte de la misma familia. La niña ahora tiene que luchar con una enfermedad de transmisión sexual. Menor de 9 años, le indica a su mamá que tenía dolores en sus partes íntimas, ¿no? Entonces, inmediatamente su mamá le lleva a un centro médico, hace hacer una revisión y se dan cuenta que tenía una infección, ¿no? Infecciones por... de transmisión sexual. Este lamentable hecho sucedió en el municipio de Tupiza y el protagonista es el tío que abusaba sexualmente justamente de esta menor de 9 años de edad y aprovechaba la confianza de la madre que le dejaba cuando ella se ausentaba a la ciudad de Cochabamba para cometer este lamentable hecho. En realidad el hecho pasaba cuando la madre se ausentaba, digamos, de su domicilio a la ciudad de Cochabamba, ¿no?, a realizar compras. Y es en ese momento donde el tío aprovechaba para realizar las violaciones a la menor de edad. Donde indica de que su tío había sido el autor, digamos, ¿no?, de las violaciones hacia la menor de edad. Entonces se ha realizado todos los actos investigativos y se ha logrado la aprehensión del tío. El mismo ya ha sido puesto a conocimiento de las autoridades competentes. Qué terrible, ¿no? Sí, terrible por muchas razones. Su familiar, alguien en quien seguramente confiaba, con quien convivía. El peligro está en casa, parece. Pero, y lo venimos diciendo, ¿no?, muchas veces, el primer círculo, el primer entorno de una niña, de un niño, es el agresor sexual, ¿no? Y aquí en este caso el tío. Yo les voy a contar otro caso. Terrible. Con niños. Que tiene que ver con niños también, porque los agresores están en todo lado, Gerardo. Los agresores están en todo lado y en este caso, en la calle, una niñita de 8 años fue a una tienda y ha sido sorprendida por una persona que obviamente ha cometido este acto y pues la pequeña ha sido socorrida por los transeúntes, pero después de que ya pasó esta tragedia. El sindicado le había dejado sexualmente. En este caso se trata de una pequeña de tan solo 8 años de edad que se dirigía a una tienda a comprar sal. Fue interceptada por un sujeto y este procedió a agredirla. No, al ver que no regresaba la menor, se preocupa y habría salido a buscarlo, por lo que en camino se encuentra con una doctora de la posta de salud y la hija menor de edad llorando, donde la víctima le comenta que el señor Francisco Callegas, el sindicado, le había dejado sexualmente. Muchos de estos casos se deben a qué. A que priorizamos y está de por medio nuestros acontecimientos sociales antes de que la seguridad de nuestros niños. Y si evidentemente nadie está en contra, les pedimos que tomen recaudos, puesto que ¿quién más? Es un compromiso de todos la seguridad, y mucho más aún de nuestros niños. Eso, voy a agarrarme de eso. Es un compromiso. Exacto. Absolutamente de todos. Quienes tenemos que empezar cuidando a los niños somos padre y madre, hermanos, la familia. Antes, cuando yo era niña, todavía podía salir a la calle, claro, ir a comprar, qué sé yo, ayudar en la casa. Ahora no se puede. Es que las cosas han cambiado. Y vemos en la calle pequeñitos, 6, 7 años, que están solos yendo a la tienda. Su mamá está a muchos metros de distancia o está en otro lado, que no sabemos. Por último, agarre, si tiene que ir a la tienda, no envíe al niño. Agarre al niño, vaya con él. Claro. Si tiene que salir a trabajar y el niño tiene que quedarse en casa porque no hay quien lo cuide y lo va a dejar bajo llave, que no salga, que tenga algo para beber, algo para comer hasta que vuelva. Sí. Hay maneras, tal cual. Hay maneras. Ya no se puede confiar en nadie. Bueno, yo quiero darle, si podemos llamarlo de alguna manera, una buena noticia, pero antes le quiero mostrar una imagen que vamos a compartir a continuación. Ustedes recuerdan que hace un año Ubaldina Choque, esta mujer que terminó en terapia intensiva incluso porque fue golpeada por su propia pareja mientras estaba embarazada en Cochabamba. Bueno, sí. Un año después capturaron a su agresor. Ya muerto, pues las guaguas se han quedado sin madre, mi hermano se han quedado.
cárcel que entre para 30 años y yo dije es que no salga. Hace un año y 27 días conocimos la historia de Ubaldina, una mujer que sobrevivió a la violencia machista. Recordemos que ella fue apuñalada y golpeada en el municipio de Sacaca, en Potosí. Después de 4 días fue encontrada al fondo de un barranco. Perseguido hacia la hecho, el barranco. Han llevado, con mentiras ha debido llevar. Y aquel día la han encontrado apuñalada, ¿no? Sí, golpeada con piedra, apuñalada, todo. Con piedra debe de dar a su cabeza. Eso está todo golpeada, todo su cuerpito debe ser sus besitos rotos. Ubaldina murió sin decir su verdad. Sí, se ha muerto así. Ubaldina, de 33 años, fue conocida como la incubadora humana. Ella se encontraba en estado de gestación y logró dar a luz a una bebé, Valentina Ubaldina, que ahora se encuentra en un hogar de acogida. ¿Cómo estará la bobita también? A veces grave me preocupo también de la bobita, cómo estará, siendo a veces pienso, o voy a ir, no, tampoco yo no tengo tiempo, demasiado tengo familia también, tengo que trabajar día y día. En las últimas horas, su expareja, Donato Aguilario, de 36 años, fue capturado en un operativo en la ciudad de La Paz. Me duele a mí grave, esa persona que la han atrapado a la cárcel que entra para 30 años, y yo dije, es que no salga, pido justicia yo. Como se lo decíamos antes de mandar la nota, esta es la cara del agresor, del feminicida de Ubaldina Choque, que luego de un acto terrible, apuñalamiento y golpes, terminó dando a luz y luego falleciendo. Mire bien este rostro, Donato Aguilar, quien está por ahora tras las rejas. Esperemos que sea justicia por la memoria de Ubaldina. Vamos a cambiar de tema, les vamos a contar que un hombre que realizaba estafas por las redes sociales fue detenido. Varias víctimas lo denunciaron. ¿Cuál era su modus operandi? Preste atención. Hacer conocer un caso de estafa grabada y esto llegar con un mensaje a la población sobre el uso que están realizando algunas personas de las redes sociales, en este caso Facebook, y a través de esta red social genera el captar a ciudadanos de buena fe que intentan vender sus vehículos motorizados y que tuviesen alguna deuda con las entidades financieras o con las entidades proveedoras de este tipo de motorizados. Es así de que recibimos la denuncia en la zona de Los Lotes, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, señalando de que una persona identificada como Pablo Javier Ríos Heredia habría captado a varias víctimas con la finalidad de realizar una compra de motocicletas y él asumir el compromiso de la deuda con la entidad financiera o con la empresa. Y está a título de que asumiría el saldo de la deuda pendiente de las entidades financieras o las empresas proveedoras de este tipo de vehículos, firma contratos de compra y venta, pero llega el momento en que negocia las motocicletas, pero no procede a la cancelación del resto de la deuda con las otras entidades. Se queda con la moto, se queda con el dinero y el propietario, obviamente como no ha habido cambio de nombre, continúa siendo el deudor ante la entidad financiera o ante el proveedor. Vamos a hablar acerca de los incendios provocados y le voy a contar porque se está investigando si hay personas que ya han sido identificadas como los pirómanos que están destruyendo evidentemente nuestro medio ambiente y áreas protegidas en especial. Uno de los comunarios que ha incendiado varias hectáreas de bosque en Valle Grande habló y ¿sabe qué? Ha culpado a su empleador de lo que él hizo. Mi patrón, lo que estaba con órdenes de él, yo no... ¿Usted le prendió fuego? ¿Por orden de su patrón? Sí, orden de patrón, yo lo que es nada. ¿Estaba quemando? Un chaco, a veces yo voy para el trabajo yo. ¿Y qué fue? ¿Se le salió el control? Le salió el control y yo, sí, eso. Sí, yo soy trabajador del... ¿Cuántas hectáreas se quemaron? Una, 8, 5, no, que mamá. ¿Sabe que es un delito quemar? Sí, es un delito, pero uno qué ama hacer, pues. ¿Usted solo quemó? ¿O quién más quemó? Solo con mi hermano, estamos. ¿Los dos quedaron aprendidos? Sí, los dos, así es.
¿Qué se quemó? ¿Bosques, plantaciones? ¿Qué se quemó? Los pastizales, no digamos no, una parte nomás, no se ha quemado tanto, no mucho. ¿Usted no sabía de qué es un delito incendiar, hacer chaqueo? Pero es uno, la uno, ese por mi orden de mi patrón. Sí. ¿Su patrón tiene la culpa? Sí, es él, yo nada que veo. ¿Está prendido? Yo nada que yo no sé. ¿Su patrón está detenido o no? ¿Está detenido su patrón? Yo creo que debe estar. A ver, ¿está detenido el patrón? ¿Será el único patrón? ¿Cuántos han estado obedeciendo órdenes? Pero lo cierto es que lo que hemos vivido estas semanas en el país ha sido desastroso. Y cada año pasa lo mismo, solo que en esta oportunidad realmente la hemos sufrido en carne propia, no solamente en los pueblos donde ha habido estos incendios, también en las ciudades capitales. La humareda ha sido extremadamente tóxica, con personas que han requerido atención médica porque evidentemente el humo tan tóxico enferma. Estamos esta noche con el director general de Gestión y Desarrollo Forestal, don Omar Tejerina. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por su tiempo para poder hablar con nosotros y ver a ver qué se va a hacer ahora después de cuántas hectáreas hemos perdido con estos incendios, don Omar. Muy buenas noches. Bueno, también como Dirección Forestal, como Ministerio de Medio Ambiente y Agua, sin tregua hemos estado trabajando, mire, fin de semana, casi hemos amanecido también los dos días de sábado y domingo. Y hoy hemos llegado a La Paz, afortunadamente también con buenas noticias, porque bueno, poco a poco hemos tenido un aire muy, muy contaminado. Sí. Poco, mire, hemos perdido una superficie quemada total a nivel nacional de 2.669.000 hectáreas a nivel nacional. De estas, bueno, dentro de bosques, que es capaz lo que más nos preocupa a los bolivianos, tenemos 801.000 hectáreas quemadas dentro del bosque. Esto producto de las quemas irracionales e ilegales que han ido realizando más de un productor, o en su caso, es cierto, también un empleado como el que en este momento ha estado mostrando en la televisión. Exacto. Quiero preguntarle lo siguiente, porque la anterior semana el ministro de Gobierno ha sido bastante duro y crítico con la Guardia Forestal. ¿La Guardia Forestal depende de su dirección, don Omar? Mire, nosotros tenemos dos entidades dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El Autoridad de Bosques y Tierra y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas cuenta con sus guardaparques a nivel de todas las áreas protegidas, de las 23 áreas protegidas a nivel nacional. Sí. Ellos son los encargados de resguardar y trabajar para prevenir, el CERNAP. Así es. Es el CERNAP directamente. ¿Cuántos guardabosques tenemos para cada parque? Porque evidentemente la extensión de un parque es enorme, ¿no es cierto? No son lo suficiente. Normalmente, ¿no es cierto?, deberíamos tener una enorme cantidad por la superficie que tienen cada uno de los parques. Son 23 áreas protegidas y por cada área protegida por lo menos debemos tener de 25 a 30 guardaparques por cada área protegida. Es muy poco, me parece. Evidentemente, ese no es suficiente, pero bueno, hasta la fecha hemos tenido posibilidad de que los guardaparques permanentemente estén gestionando y cuidando las áreas donde ellos se encuentran. Ahora, ellos han estado informando acerca de que sí había personas que estaban ingresando a colonizar, a abrir senda, a instalarse allá ilegalmente. Bueno, mire, ellos se reportan permanentemente cuando a simple vista ellos observan en su patrullaje diario, observan que podían tener una incursión ilegal o un asentamiento, de manera inmediata tienen la obligación de poder reportar ante su jefatura nacional y para tomar las acciones que correspondan para evitar la intervención de familias que estarían asentándose ilegalmente. Entonces, quiero que me explique cómo es que nos llegamos a enterar de que ahora hay plantaciones de coca en reservas tan importantes como el Amboró, por ejemplo. Bueno, solamente por noticias hemos podido ver, ¿no es cierto?, desde que evidentemente habría seguramente en el área de amortiguamiento, como es tan grande la superficie del área protegida, vemos que también, ¿no es cierto?, por las noticias han estado interviniendo con una otra actividad que no sea el propósito de la creación del área protegida. Usted está poco tiempo en esta dirección general, ¿verdad, don Omar? ¿Cuánto tiempo está? Bueno, yo estoy a cargo de la Dirección Forestal. Todo el tema de los recursos forestales están a cargo de la Dirección Forestal. Sí. Yo ya voy al segundo año.
Perfecto. A ver, ¿qué van a hacer ahora? Porque evidentemente, por lo que estamos viendo, por los resultados que hemos estado enterándonos después de la incursión de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Viceministerio de Defensa, de que es evidente que se necesita un mayor control en nuestras áreas protegidas. Bueno, evidentemente, contamos con un director titular, un director nacional ejecutivo del Servicio de Áreas Protegidas, y de hecho, con seguridad ellos ya se han constituido, cierto, en parte civil ante las instancias correspondientes para poder tomar acciones. Lo primero es, ¿no?, expulsar a quienes han estado en su momento incursionando de manera ilegal en nuestras áreas protegidas, porque son tierras no disponibles, tienen un propósito fundamental, el cuidado, la preservación de nuestros ecosistemas. Y bueno, ellos están seguramente de manera ilegal y van a ser expulsados en cualquier momento. Muy bien, muy bien. Ahora bien, usted va a, me imagino, a empezar un nuevo trabajo, porque ya también la parte de la forestación o reforestación le compete a usted, ¿verdad? Evidentemente. Nosotros, mire, contamos con una estrategia nacional. Esta es una estrategia nacional de la prevención, control, combate de incendios forestales, pero además el componente de restauración de los bosques. Justamente estamos trabajando en toda la preparación para poder, inmediatamente pasa la época seca, para poder empezar a poder trabajar con los municipios y las familias para poder implementar sistemas agroforestales, es decir, en todo el norte integrado de Santa Cruz, en el norte de La Paz. Estamos ya listos para poder transferir de manera directa insumos y equipos para poder trabajar en la producción de miel de abeja, por ejemplo. Ya. En Santa Cruz estamos trabajando para poder hacer que las familias puedan tener una oportunidad de restaurar las áreas quemadas, pero con frutales, con plantas forestales, que ellos en 4 o 5 años tengan una alternativa económica y también una posibilidad de convivir con el bosque y evitar que sus plantaciones frutales puedan ser agredidas o, en su caso, siento, quemadas por el fuego. Bueno, hay mucho que se ha perdido y usted lo sabe perfectamente, lo sabe todo el país. Muy lamentable se hayan perdido ojos de agua, por ejemplo, con los incendios. Pero dejemos esto atrás, lamentablemente ya se perdió, ahora sí hay que empezar nuevamente a trabajar para que esos bosques renazcan otra vez, don Omar. Este es un deseo que tiene toda la población y de que podamos tener un poco más de aire puro en todo el país. Que le vaya muy bien, gracias por el tiempo que nos ha dado. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Ahora, a propósito de la humareda que ha estado afectando a muchas ciudades y poblaciones en nuestro país, la suspensión que se han dado en algunas regiones de nuestra Bolivia, pues no va a afectar al calendario escolar. Escuchemos al ministro de Educación. Están trabajando de manera interna los directores departamentales distritales, eso se ratifica. ¿Cuándo termina el calendario escolar? Creo que es el viernes 7, 8 de diciembre. Eso está establecido, que lo hemos expresado desde un principio. Eso no cambia. ¿Qué evaluación se tiene en cuanto a las clases suspendidas? ¿Cómo se ha visto el tema de la contaminación? No existe ya incendios. Seguramente hay algunos focos que habrían todavía, estarían en ese momento sofocándose, pero no es la magnitud de la semana pasada. Algunos, creo, uno o dos incendios que nos han informado, y eso hace de que se normalice, se regularice el tema de lo que son la contaminación de los medios ambientes. Creo que eso para nosotros es muy importante, por cierto, y creo que con todo ello garantizado hemos arrancado las labores educativas. Cambiamos, porque tenemos que hacerle la siguiente consulta. ¿Dulce o Tantahuahua? Entre Halloween y Todos Santos, ¿cuál festejará usted? Queremos conocer su opinión, así que no se olvide que puede participar en todas las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, en Noticias Bolivisión, para contarnos cuál prefiere, por qué lo prefiere, y también, bueno, saber cuáles son esas tradiciones que usted normalmente festeja en estas fechas. Vamos con el siguiente. Octavo Balón de Oro, Lionel Messi, ¿es el mejor futbolista del mundo? ¿Será el mejor futbolista del mundo? Capaz que tiene usted alguna otra preferencia, pero quien seguro
tiene ya su opinión lista, que nos la va a contar ahora, es Juan Pablo Mamani, porque nos trae lo mejor del deporte. ¿Cómo? Unos años atrás te preguntaba por Marta, ¿no? Esa brazuca que ganaba todo. Sí. ¿Ya dejó el fútbol? Está en eso, pero en definitiva hay otras jugadoras que están sobresaliendo, claro, sin lugar a dudas, y las españolas sacan ventaja en eso, porque el Barcelona en el fútbol femenino ganó la Champions y estuvo en las tres últimas ediciones en la final, y eso habla mucho también de ese equipo que parecen trabaja muy bien. Imbatibles ahora las españolas, ¿no? En algún momento eran las brasileñas, las argentinas, pero o las norteamericanas. No hay quien les baje ahora de la corona a las españolas. Bueno, ahí está. Lo tiene bien merecido, sin lugar a dudas. Claro. Entre algunas galas también, el Dibu Martínez se llevó al premio al mejor arquero. Sigue sumando. Bueno, también arrastra lo de la Copa del Mundo, pero a mí no me parece. No me parece. Vinicius Junior también, que también se llevó. Sí, ahí estaba. Y Courtois, que creo que se lo merecía. Hay también, otros, ¿no?, que técnicamente en la cancha demostraba mucho más tiempo, ¿no? Es que esto hay que explicarlo. Tiene mucho que ver, insisto, con la obtención de Argentina en la Copa del Mundo, donde el rendimiento de varios. Tiene un peso. Y aparte, en la forma en la que se ganó, creo que no hubo mejor final en la historia, con tanta emoción y el gol al último minuto. Claro. Y esa tapada, ¿no? Que del Dibu Martínez, ante los franceses, claro, que fue recordada también. Bueno, más adelante tenemos director técnico. Ustedes ya saben quién es. Carlos Sago. Mañana a las 8:45 se lo presenta en un hotel de la zona sur. Simplemente falta la firma, pero ya todo está definido. Más adelante la palabra del presidente de la Federación Boliviana de fútbol. Una vez al año nos reencontramos con los que más amamos. ¿Usted qué festejará? ¿Tradiciones nuestras o costumbres extranjeras? Una provoca el miedo. Y la otra reúne a las familias. ¿Truco o tanta guagua? En instantes. Una vez al año nos reencontramos con los que más amamos. ¿Usted qué festejará? ¿Tradiciones nuestras o costumbres extranjeras? Una provoca el miedo y la otra reúne a las familias. ¿Truco o tanta guagua? En instantes. Nos acercamos a Halloween, a Todos Santos, y vamos a contar algunas historias de ultratumba. Historias de olvido, de profanación en el cementerio del Gas, en El Alto. Se escucha llantos, aullidos, todo eso. Es como si el perro estuviera aullando aquí adentro, así es. No, yo vengo a plantarme velitas hacia las almitas olvidadas. Cada lunes me vengo a plantar. Es como si en este rincón hicieran rituales negros. Ahí está, usted mismo lo ha dicho. Aquí hay velas todavía recién, mira. Acá, las tumbas abiertas abundan, así como las historias de ultratumba. Personas que vienen a visitar a sus seres queridos y nos cuentan cómo escuchan sonidos, pasos y hasta hablar donde no hay nadie. He escuchado hablar, pero no he visto. Pues usted ponía florcitas y hablaban. Sí, dicen, pero yo no. ¿Y usted no ha escuchado por aquí algún almita penar, llorar a algún niño? ¿Qué? Con tanto olvido, todas tanto abandono. Todas las noches siempre por aquí, siempre. Por eso no iré a ese camino. No, se escucha llantos, aullidos, todo eso. Es como si el perro estuviera aullando aquí adentro, así. La parte posterior del cementerio Héroes del Gas es tan tétrica, donde incluso se puede encontrar tumbas abandonadas que están siendo utilizadas para rituales satánicos, rituales oscuros. Y este lugar es tan macabro que incluso la garita de seguridad
del cuartel Ingavi, en su parte posterior, fue abandonada por los soldados que posiblemente huyeron por el temor de los fantasmas que acechan este sector. Ya que estamos hablando de la ciudad del Alto, hay buenas noticias porque el secretario de Desarrollo Económico, Elvin Linares, ha brindado un informe sobre los trabajos que se están realizando en otro cementerio, el del Mercedario. Todas las secretarías, las subalcaldías, todo el personal ha sido partícipe para temas de limpieza, adecuación, plantación de nueva arboleda. Estamos mejorando el tema de la iluminación y hoy, tal cual habíamos comprometido, ya tenemos en los últimos detalles el mausoleo que en el Campo Santo le va a dar vida, le va a dar un lugar a quienes quieran colocar sus lápidas de los niños de este sector, el sector 2 de niños. Sí, especialmente los padres y madres de familia del sector B, del sector 2 más bien, de niños, están anoticiados, ellos están haciendo permanentemente el contacto con la administración del cementerio, porque estamos haciendo las plaquetas con los nombres de sus niños y una frase para recordarlos. Hoy ya tenemos los muros justamente listos para colocar las plaquetas, tenemos las estatuas tal cual lo habíamos mostrado en un diseño tridimensional, pero que ahora ya es real. Mismos salteños, vamos a remozar, vamos a brindar un mejor servicio administrativo. Estamos con el muro perimetral invirtiendo un recurso de cerca de 5 millones de bolivianos. Esta documentación de propiedad de este cementerio ya pasó de la junta vecinal en sesión hacia el municipio. Las voces del cementerio. Bueno, le mostramos Oruro, Tarija y ahora nos toca Potosí, porque si hay una ciudad llena de historia, esa seguro que es la Villa Imperial. Y tradiciones. A ver, veamos. Yo estoy ansioso porque, como lo decías, Potosí, que tiene tanta historia, incluso historias muy pesadas que no tienen que ver con el cementerio. Solamente. Ya imagínense lo va a pasar con esa historia del cementerio de Potosí. Y en esta oportunidad vamos a mostrarles justamente el cementerio general que visitamos. No saben la cantidad de historias que nos contaron. Y llama el alma, pues. Te enfermas y te mueres. Es más de como de terror, ¿no? El lugar. Zonas que habían sido supuestamente mordidas, ¿no? Por un vampiro. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Bienvenidos al Cementerio General de Potosí. Son las 6 de la tarde y prácticamente todos ya se fueron. Nos quedamos nosotros para conocer los misterios y qué nos puede contar este cementerio. Acompáñeme. Data de 1909. ¿Es uno de los más antiguos que tiene Bolivia? Del siglo XX, sí. Estamos en un lugar muy sobrecogedor y también fíjate la hora, ya está entrándose el sol. Esto en Potosí se lo conoce como el sol de las almas. Es la hora exacta en que el sol se está despidiendo, sí. Y es la hora justamente en que el cementerio comienza a cobrar vida. ¿Vida? Acá, sí. Es el angelorio esto y bueno, son los bebés, niños que han dejado este mundo a una edad temprana y se consideran almas inocentes. Hay también tradiciones que dicen que en realidad los niños también ya poseen malicia, cierto grado de malicia, y cuando mueren, muchos de ellos no llegan, digamos, a ese estado de ángel y algunos incluso pueden transformarse en duendes, ¿no? ¡Ay,
No, no, sí se asustó, Salvo. Se asustó. No vale asustarse en el cementerio. Ahí es un poco más pesada la situación. Se siente, ¿no? Ah, se siente. ¿Es verdad, pero que hay un vampiro acá? ¿Estela? Bueno, en realidad no se tiene a ciencia cierta, ¿no?, de que haya sido un vampiro. La persona que se ha enterrado acá, se decía que había muertes constantemente, que aparecían personas que habían sido supuestamente mordidas, ¿no?, por un vampiro. Y en el momento de que lo atrapan, le clavan la estaca, ¿no?, para que no vuelva a salir. Unas pequeñas estacas en madera. Entonces, ya cuando caiga la última estaca, dice que va a salir. Estos perritos tienen el don innato de ver las almas. Y sobre todo los perros negros, ¿no? ¿Sabías? Hay una tradición que cuentan los abuelos que cuando uno no tiene ese don, a veces nunca se le ha aparecido un alma y quiere tener esa posibilidad, sacas las lagañas y te la pones ahí delante de los ojos y puedes ver cosas sobrenaturales. La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Ha sido el Cementerio General de Potosí. Una experiencia inolvidable. Aunque no lo crean, todavía siento el ras en el cuerpo. Esto es Potosí. Muchas historias y muchas leyendas. Bueno, una felicitación a Cristian Tejerina, porque como él bien decía, hay muchas historias y muchas muchísimas leyendas. Y con muchísimas. Susto y todo. Sí, hizo la nota. Bueno, interesante lo del vampiro. ¿Se imaginan que en vez de quedarse en Transilvania eligió Potosí? Sí, para... eso. Ahora, no sé si será de Transilvania o es que ya era un vampiro nativo. Sí. Bueno, eso es parte de las historias. Vampiro potosino. El perrito. Y las lagañas, no haga eso, por favor. ¿Qué puede agarrar? Una conjuntivitis. Por lo bajo, ¿no? Sí. Sí, bien, por favor. Vamos a estar todavía con algunas historias más en los próximos días. Ahora queremos hablar, a ver, de lo que significa Todos Santos y Halloween. Presten atención a lo siguiente y después conversamos. Las voces del cementerio. Una vez al año nos reencontramos con los que más amamos. ¿Usted qué festejará? ¿Tradiciones nuestras o costumbres extranjeras? Provoca el miedo y la otra reúne a las familias. ¿Truco o tanta guagua? Ahora. Todos Santos o Halloween. ¿Truco o tanta guagua? Ambas festividades se están celebrando en nuestro país desde hace muchos años y van agarrando fuerzas a su manera. Pero uno se pregunta, ¿cuál de estas dos es la que da más ganancia a las caseritas? Escuchemos. ¿Festeja Halloween? No, mis hijos sí. Te voy a enseñar. El bizcochuelo es la cajita para que se lleven todo lo que han rezado. En octubre del 31 es Halloween, una fiesta que se celebra internacionalmente y también es por el Día de los Muertos. Pero a la vez, nosotros que recorremos la calle Buenos Aires nos encontramos con Todos Santos. ¿Y usted, cuál celebra, Halloween o Todos Santos? Todos Santos. ¿Por qué? Porque creemos en las almitas, en los seres queridos que han partido ya. ¿Y por qué no Halloween usted? Bueno, también se comparte, ¿no? Es más que todo para los niños, para los jóvenes. ¿Halloween o Todos Santos? Todos Santos. Todos Santos. ¿Y su hijita qué le gusta más? Y está más con el Halloween, pero tratamos de incursionar las tradiciones de nuestro país. ¿Cuál te gusta más, las masitas o las calabazas? Las calabazas. Ahí podemos ver los niños que tienen una preferencia por Halloween. ¿Dulce o truco?, dicen los niños. Y este año está de moda esta calabaza, bueno, este envase de Mario. Casero, ¿de qué es esa máscara? Casero, esta máscara es el modelo de la purga. ¿Por qué prefiere vender cosas de Halloween en vez de Todos Santos? ¿Se ganará más? Sí, tiene más aceptación en Halloween. Aquí en la
calle Tumuzla vemos algo muy particular. Por un lado, cosas de Halloween y al lado, Todos Santos. Casera, ¿los dos puestos son de vos? Uno es de mi tía y el otro es mío. ¿Y de cuál se gana más, de Halloween o de Todos Santos? De Halloween se gana más, unos 500 bolivianos alrededor de esos días. Es donde hay más venta para las cosas de Halloween. Así que ya lo saben. Puede que de aquí a un tiempo, como se ha ido viendo, las caseras pues vayan reemplazando y el Halloween desplazando las cosas y tradiciones que nosotros tenemos en Bolivia desde antaño. Señor amado, dice Padre mío, a esta alma que ha fallecido, llévale, pues, dale, recibirle bien en la gloria. Cuénteme, caserita, doña Isabel, ¿cómo festejaba de niño usted? Ponía a mi mamá, por ejemplo, ponía su mesa y ponía harta caña así y pesaba y venía la gente a rezar y teníamos que darle una cajita ofrenda en platos así. Antes no había Halloween, antes el primero de noviembre nadie tomaba ni un vaso de cerveza, no había un borracho, era como un estado de sitio. Wow. Ya no se tomaba ni un vaso de cerveza desde el 30. Más de 50 años que la caserita blanca vende en este lugar. Y como hemos podido escuchar, pues sí, las cosas están cambiando. Pero animamos a los jóvenes a que también mantengan sus tradiciones. No estoy de acuerdo en algo con Claudio. Eso de que el Halloween esté desplazando nuestras tradiciones, no lo creo, porque hay jóvenes, como les voy a contar, estudiantes del colegio Ignacio Prudencio Bustillos en Sucre, que están revalorizando lo nuestro. Bueno. Es más, ellos han colocado una mesa en su colegio para recordar a sus compañeros fallecidos, pero también a sus profesores. Estamos rindiendo homenaje para ellos especialmente. Queremos un poco revalorizar la cultura. Diferentes establecimientos educativos en la ciudad de Sucre arman las mesas de Todos Santos. Esto para revalorizar las tradiciones que se tienen en esta fiesta religiosa. Nosotros decidimos incentivar a las muchachas y motivarlas a que practiquen nuestra cultura, que es los Todos Santos, puesto que Halloween está impactando demasiado. Ya en las calles se ve que están caminando disfrazados y todo eso. Bueno, no es parte de nuestra cultura, ¿no? En alimentos, masitas, como es de costumbre, ponemos lo que son las tantahuahuas, los alimentos que al difunto le gustaba y, claro, lo más importante, las fotografías de las personas que estamos, bueno, que está dedicado el altar. Ellas son dos maestras y un estudiante de aquí del establecimiento que falleció este año. Bueno, hemos estado madrugando aquí las alumnas de la promoción para armar un buen altar para nuestros difuntos que aún los queremos mucho. Que no olvidemos nuestras culturas, nuestras tradiciones, hay que revalorizar todo lo que es de nosotros y pues simplemente demostrar el cariño y todo lo que nosotras debemos rememorar en nuestros antepasados. Pero hablemos de la noche de brujas, esto de Halloween acá en la ciudad de La Paz. Y es que Giovanna Cárdenas se encuentra en la calle Illampo, justamente como lo vemos en pantalla, para hablar de este movimiento comercial que ocurre en la ciudad a esta hora de la noche. Giovanna, te escuchamos. Y no soy Chucky, son las novedades que se están ofreciendo acá en la calle Illampo. Quiero que veas, Raquel, realmente es increíble cómo la gran cantidad de personas se han dado citas a este lugar, porque hay una... Bueno, bastantes vendedores que están ofreciendo una variedad de productos, de trajes de Halloween, como puedes ver, trajes de monja, de payasos, de todo. Mira, aquí el señor, por ejemplo, ya le está comprando el disfraz a la niña. Señor, buenas noches, aprovechando esta hora para comprar. Sí, a ver, queremos alcanzar los últimos centavos para poder comprar estos disfraces. ¿Para alguna actividad en particular? No, solamente por la noche de Halloween. Mañana van a estar, ¿en qué zona ustedes? En la zona de... por el Prado. ¿Sí? Sí, no, o sea, ella dónde irá con sus amigas. ¿Qué tal el traje de la monjita, te gustó?
Sí, más o menos. Está bien. Quiero, ¿ves, Raquel? Realmente la gente aquí está buscando la variedad. Acá hay de payasos, pero de esos payasos que nos asustan. Claro. Y como puedes ver, los papás son quienes se han dado cita a esta hora de la noche. Dicen que es por los niños, pero creo que es más por los papás. Estoy buscando ahorita, pero... ¿Para cuántos años? 14 años. Ah, para un niño de 14. ¿Y dónde va a participar él? Aquí en el Prado, en el desfile del Prado. Los ajetreos de los papás para comprar. Bueno, muchos trajes con lo que está de moda, las películas últimas de terror seguramente en el cine son lo que más piden, tanto padres como niños, aunque debo decir que por lo que estoy viendo son más los padres que los niños. Es la excusa a los niños, ¿no? Para disfrazarse. Ya lo vamos a ver mañana cuando estén los niños junto con los padres disfrazados de lo mismo. Así es, Raquel. ¿Y cómo están los quienes están dando cita para comprar aprovechando la hora? ¿Y es accesible? ¿Cómo estás viendo el movimiento de precios? Seguramente ya están rematando esta hora porque ya casi son las 9 y media. Vamos a preguntar a la caserita. Me voy a acercar. A ver, caserita, cuéntenos cómo están los precios, los trajes, desde cuánto encontramos. Hay de diferentes precios. ¿Desde cuánto encontramos? El más económico. El más económico está ahí de 20 bolivianos, de las brujitas y diablitos también igual. Y hay que de las... ¿Han rebajado algo los precios? Porque ya solo queda hoy y mañana para vender. No, se mantiene ahí nomás siempre. ¿Económico? Sí, económico y también de alto precio, según al bolsillo. De... ¿Cuál es el traje más barato? ¿Me puede mostrar? De brujita. Mira, Raquel, este es el más económico. El de 20 bolivianos. El de 20 bolivianos, viene el sombrero, la faldita y una blusita más, nos dice la casera. Todo el traje completo, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Giovanna. Vamos a seguir, vamos a volver contigo en cualquier momento para continuar viendo cómo se mueve esta noche previa al Halloween aquí en La Paz. Pero yo les pregunto, ¿ustedes saben en su casa de dónde viene esta festividad, esta costumbre adquirida, obviamente, porque es estadounidense, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos con esto de ir de casa en casa pidiendo dulces? Vamos a ver la siguiente nota para conocer el origen. La historia de Halloween comienza con los antiguos celtas, un pueblo que vivía en lo que ahora es Irlanda, el Reino Unido y parte de Francia hace más de 2000 años. Su festividad llamado Samhain marcaba el final del verano y el comienzo del invierno. Creían que en la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos regresaban a la tierra para causar problemas y perturbar la vida de los vivos. Durante la ocupación romana de las tierras celtas, las festividades celtas se mezclaron con las romanas. Una de ellas fue Faralía, una festividad que honraba a los muertos. Esta influencia romana contribuyó a la evolución de la festividad. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, la Iglesia Católica buscaba convertir las festividades paganas en celebraciones religiosas. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos para honrar a los santos y mártires. La noche anterior del 31 de octubre quedó en esa época como Halloween. En la Edad Media, Halloween en Europa se llenó de rituales y costumbres como la realización de hogueras y el uso de disfraces para ahuyentar a los espíritus malignos. Los jóvenes iban de puerta en puerta pidiendo alimentos como una forma de tener una tradición. Con la llegada de los colonos a Europa y América del Norte, llegaron consigo sus tradiciones de Halloween. En el Nuevo Mundo, estas costumbres se mezclaron con las de los nativos americanos, creando una versión única de la festividad. En el siglo XIX, Halloween comenzó a tomar forma que conocemos hoy. Se popularizaron las calabazas, surgieron los cuentos de fantasmas, las leyendas urbanas contribuyeron al espíritu del misterio de esta festividad. Durante el siglo XX, Halloween se convirtió en una festividad ampliamente comercializada con la venta de disfraces, decoraciones y dulces. Se celebraron desfiles, fiestas
actividades para niños y la festividad se ha convertido en una de las más populares en Estados Unidos y se sigue extendiendo a otros países. Concejales del municipio cruceño mostraron su preocupación por la falta de aprobación de las modificaciones presupuestarias que van a beneficiar a otros municipios y a universidades. Por la no aprobación del reformulado del presupuesto general del Estado, nosotros como gobierno municipal de los 56 municipios del departamento de Santa Cruz, de manera conjunta también la gobernación y así la universidad, no vamos a recibir los recursos adicionales que normalmente llegaban entre el mes de septiembre y octubre. Es decir, que ahora tiene 20 días la Cámara de Diputados y posteriormente nuevamente la Cámara de Senadores son 15 días. Esto estaríamos hablando para el mes de diciembre recién para poderse aprobar el presupuesto, reformulado el presupuesto general del Estado y posteriormente nosotros recién, quizás en diciembre como concejales municipales vamos a tocar este reformulado, vamos a hacer los traspasos para que recién podamos activar o habilitar estos recursos. Es decir que si no existe esta decisión política y no hay una presión, estos recursos no van a poder ser utilizados por los gobiernos municipales del departamento de Santa Cruz. De manera general, reformulado el presupuesto general del Estado tiene más de 5.000 millones de bolivianos que van a ser distribuidos en los departamentos que está estipulado por el tema del incremento de la venta de recursos naturales en realidad. Quiero contarle de que el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Ciudad de El Alto, por decisión unánime de sus tres jueces técnicos, se ha declarado incompetente para procesar y juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta Yanine Áñez en el proceso que presentó el Ministerio Público por el caso de Sencata. El tribunal argumenta que todas las actuales autoridades de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral emanan de las leyes promulgadas por la expresidenta Áñez. Este sector es auspiciado por... Olvídate de los síntomas del resfrío con antigripal compuesto INTI. Pídelo en tabletas y ahora también en sobres. Es un producto de Droguería INTI, porque con salud todo es posible. La pasada jornada, 29 de octubre, se conmemoró el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular y la iniciativa que tomaron en Argentina es sumamente interesante. Escuchen, porque en el país vecino iluminarán monumentos en todas sus ciudades para concientizar sobre el ACV y su tratamiento adecuado. Son más de 25 monumentos en las 17 ciudades que se iluminarán de color rojo durante esta noche y la de mañana también. Esta acción hace énfasis en la necesidad de una intervención rápida y efectiva para combatir los ataques cerebrovasculares. Y los consejos de nuestros amigos de Droguería Indy es algo que nos falten sanamente al día, porque si estás rodeado de pañuelos es momento de vaciar la papelera. Toma antigripal compuesto Indy y olvídate de los síntomas del resfrío. Pueden continuar su día sin catarros, sin estornudos y sin dolores de cabeza. Pueden encontrar antigripal compuesto Indy en todas las farmacias del país para tener un alivio efectivo. Pueden pedirlo en tabletas para tomarlo a donde sea que vayan y también en su presentación sobres día y noche. Es un producto de Droguería Indy, porque con salud todo es posible. Nuestro reencuentro mañana, día más. Martes con más noticias positivas. Permiso. Este sector fue auspiciado por... Olvídate de los síntomas del resfrío con antigripal compuesto INTI. Pídelo en tabletas y ahora también en sobres. Es un producto de Droguería INTI, porque con salud todo es posible. Denuncia bullying y acoso sexual en un colegio de la ciudad de La Paz. La denunciada es la presidenta de la Junta Escolar. Mi denuncia es desde el año pasado. Yo he denunciado por violencia psicológica y física y sexual. Doña Maritza Rodríguez Calizaya es de la ella. Es de la Junta, de la presidenta. Eh,
a mi hijita el abuso sexual que le hicieron y la habían sabido tocar. Su hija está llorando, es lo que vemos nosotros. No la podemos mostrar, pero ella está muy temerosa. Sí, señor periodista, mi hijita ya me pidió delante del colegio, se arrodilló, empezando de la dirección, se arrodilló, me dijo, sácame de este colegio. Buenas tardes, queremos hablar con el director, por favor, ¿nos puede decir a quién o a quién podemos pedir que nos reciba? Ya, un momentito, ahorita están en la hora cívica ya terminando, yo le voy a comentar y le voy a avisar. Por favor, ya, muchas gracias. Nosotros muy extrañados porque en ningún momento hemos hecho, teníamos conocimiento de ese aspecto de la fiscalía. Cuando conoció el año pasado una denuncia de posible agresión física, abuso sexual, que es un delito, ¿denunció ante las autoridades o qué hizo? Abuso sexual, yo entiendo que es, digamos, que la señora Maritza habría, de alguna manera, teniendo encuentro con la señorita, ¿no? Abuso sexual, toques impúdicos, que sean sin consentimiento, eso es abuso sexual, director. Le vuelvo a preguntar, usted, conociendo y sin buscar la teoría de definición de abuso sexual, ¿presentó la denuncia ante las autoridades para que se inicie esa investigación? No, era el punto era indicios de bullying. Hemos tenido una reunión aquí mismo, porque el año pasado su hija ha tenido problemas con la hija de la presidenta de la Junta. Ya, le han hecho bullying. Entonces, no ha sido solamente ella, ha sido varios niños más. No vamos a permitir que se afecte a todos nuestros estudiantes, sin excepción alguno, por el caso de problemas que son entre padres de familia. Pero que han sucedido dentro del establecimiento educativo, profesor, no se olvide. Bueno, en ese aspecto, lógicamente, sí, los maestros siempre vamos a velar la parte de lo que son los derechos de nuestros estudiantes. Bueno, como representante de los maestros de la unidad educativa, personalmente yo apoyo a ustedes, les consta, ¿no? Yo le he venido a decir al director que se le va a hacer un proceso por incumplimiento de deberes y nos han respondido que como Jesús ha perdonado 50 veces, que nosotros perdonemos a la señora agresora. Ha llegado una denuncia a la subalcaldía del macrodistrito Max Paredes, el cual ese caso ha sido remitido acá, puesto que se estaría tratando de vulneración de derechos, en este caso, con referente a los estudiantes por parte de una dirigente, en este caso, del colegio, ¿no? Nosotros como defensoría, en ese caso, ya habiendo una denuncia penal en este caso, bueno, somos parte también en este caso que sea personado dentro del proceso para poder ser un ente coadyuvante en este caso. Indignante, por lo bajo indignante, pero hemos buscado la palabra de Maritza Rodríguez, esta presidenta de la Junta Escolar que hoy es denunciada sin éxito, no hemos obtenido respuesta. Lo cierto es que hoy le presentamos este caso, el cual continuaremos investigando. En 19 minutos estaremos con grandes sorpresas, mi querido Dani. Estamos de estreno, novedades, sectores y además personas que van a estar formando parte de la nueva temporada de Aquí en Vivo. Tú lo has dicho, querido Gerardo, una nueva temporada con nuevos rostros, un refresh en el área del stand-up impresionante con Coco Chizaca, pero un tema que seguramente te va a hacer muy feliz a ti, a mí y a muchísimos hinchas. Y quienes amamos el fútbol, venga como venga, es nuestro fútbol y así lo vamos a hacer, hacemos una cobertura especial. Vamos a estrenar el día de hoy un nuevo segmento de Solo Deportes, aquí en vivo con dos incorporaciones. Estamos con dos rostros, pero espectacular. ¿Los quiere conocer? ¿Los quiere conocer un poquito más? Se los voy a presentar en instantes nada más, todo aquí en vivo. Así que la invitación está hecha, obviamente, para vos, futbolero, Jero, también. Así que no te apartes de nuestra sintonía, que vamos a estar con muchas sorpresas. Me quedo. Termina el noticiero y me quedo para ver todo el programa. Genial. Ay, ya lo saben. 19, 18 minutos nada más. Básicamente, nuestro folclore es rico de nuestra música boliviana. El día de hoy les voy a compartir una nota muy interesante. Los bloques ya dicen listos para ese gran poder 2023. ¿Saben de quién estamos hablando? Le invito a compartir de festejando
festejando el 12 aniversario de nuestro querido bloque de Corazón Maquineros de la gran tradicional fraternidad comercial Eloy Salmón. Es un bloque lleno de amistad, de cariño y por sobre todo de hermandad y mucha fe. Felizmente tenemos ya 12 años de vida institucional dentro de la fraternidad Eloy Salmón. Festejamos junto a nuestros fraternos, junto a nuestros miembros del bloque, esa alegría inmensa de seguir todavía viviendo el folclore. Para mi bloque de Corazón Maquineros, compadres, muchas felicidades a todos. La cartelera está muy emocionante, con Raimi, con Loca Cumbia de Cochabamba, con Explosión Cumbiera de Cochabamba, Desaire. Nace por iniciativa de varios amigos, 9 parejas, luego hemos decidido conformar un bloque y hemos ido creciendo como familia y hasta el día de hoy que ya somos más de 100 fraternos. Del bloque, lo que es de la Eloy Salmón de Corazones, vamos a irnos prácticamente a otra de las fraternidades donde los bloques también que pertenecen a la fraternidad dicen presente transporte pesado con el bloque mayor. A ver, ¿quiénes están a cabeza? Ellos queremos compartir sobre esta linda fraternidad. Transporte pesado, señor Rebayo, adelante. Se fundó hace 14 años el bloque mayor Don Pedro Zulcani y su esposa Doña Demetria. El bloque mayor debe tener unos 200 a 300 fraternos porque somos el bloque más grande de la fraternidad, señor de Mayo. Es un honor ser guía de un bloque tan grande y tan emblemático, ¿no? ¿No? Que es como el bloque mayor del señor de Mayo de Transporte Pesado. Este bloque se caracteriza porque somos puros transportistas que llevamos la transformación y el progreso a toda Bolivia. El amor a la morenada, el amor a la cultura, ese cariño por lo nuestro. Transporte pesado, señor de Mayo. Beso, beso, pesado. Nosotros aquí nuestro bloque, las viejas y sus jefas sin perder mi olvido, acompañando. Muchísimas gracias por la cobertura. Nuestra fraternidad, señor de Mayo. Muchas personalidades presentes en estas actividades. Y así también estuvimos compartiendo estas recepciones que prácticamente sí tienen buena música, grupos del momento, con estos estilos, con esta su esencia que cada uno pues tiene inspiración de nuestros grupos pues que van representando a nuestro querido pues país, ¿no? Ahí está el paso. Saludos cordiales desde Cochabamba para festejar este aniversario con las fraternidades. Porque ojo, no solamente se queda en la morenada, sino que también pues van bailando, compartiendo, confraternizando con todos ellos. Felicidades, en buena hora, el Gran Poder 2024 dice presente y a los bloques que van construyendo, las fraternidades se van preparando para lo que es el 2024, ¿no? Ahí está, es como el paso, y casi te vamos a igualar, ahí está. De esa manera comenzamos esta semana, el día de mañana tenemos mucho más, chao, chao. Escuchamos de lo que está pasando en el Ecuador, violencia, mucha violencia en la provincia de Tungurahua. Se están implementando medidas para hacer frente a la delincuencia y los líderes locales advierten sobre posibles sanciones para aquellos que cometan delitos en la región. A pesar de las llamadas de calma que hace la policía, la población incrementa su indignación tras la falta de acción de los agentes del orden contra la ola de violencia por la delincuencia que se vive en el país.
Vamos a hablar de una tragedia en la India. Dos personas murieron y 35 resultaron heridas el domingo pasado en el estallido de un artefacto explosivo casero durante una ceremonia de la organización religiosa cristiana Testigos de Jehová en el sur de la India. Así lo anunció la policía. El director general de la policía del estado de Kerala, Darvesh Saheb, precisó que en el momento de la explosión había más de 2.000 personas en el lugar. Posteriormente, un hombre se entregó a la policía tras difundir un mensaje donde afirmaba haber formado parte de la organización, pero que ahora no estaba de acuerdo con sus creencias. También le contamos cómo continúa la guerra en la franja de Gaza. Es que cientos de pacientes permanecen atrapados en varios hospitales, así como lo ve en las imágenes en el norte de Gaza, y no pueden desplazarse hacia el sur de la franja. Así lo informó el responsable de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, John White. Israel había ordenado la evacuación de un hospital en la ciudad de Gaza para protegerse, según ellos, de ataques violentos y bombardeos desde la tarde de este pasado domingo. Sin embargo, la evacuación no se pudo realizar por precaución. Hay datos terribles con relación a lo que está pasando en Oriente Próximo. Hoy escuché que ya son 8.000 muertos en Gaza. Sí, la cantidad de niños supera incluso. Tremendo. Y no solo los muertos, los heridos y los pacientes que, como veíamos en imágenes, siguen atrapados. Y todo lo que significa para los principalmente países vecinos, ¿no? Egipto también estaba entrando ya en una especie de alerta, temiendo por la seguridad de sus fronteras, y esto va ampliándose. Y también poco de indignación, ¿no es cierto? Sí. Porque evidentemente se está viendo que es unilateral el ataque, no hay una defensa del otro lado, y Naciones Unidas, las entidades que deberían decir algo. Lo que sí, como siempre, más allá de lo político, estamos del lado del pueblo y queremos que esto se resuelva en favor de la población, que siempre los civiles son los que más sufren, ¿verdad? Más noticias, 6:00 de la mañana en Al Día Tu Día. Hasta mañana. Más noticias enseguida. Enseguida con Miriam, que está de estreno además. Chao.